Sotelo y George Leiva, representando a Cábatelo con el género de Jive, califican Liz Vega, Latin Lover y Karenka. Latin Lover. El Jive, como lo dijo Karenka, se califica diferente, entonces vamos a empezar por la velocidad, muy buena velocidad. Vamos a seguirle con energía, excelente energía. No, no, pero no canten victoria, todavía no, todavía no. Me gustó el estilo, me gustó que utilizaron también la pista y tengo algo que decir. Y eso no va para ustedes, sino para toda la gente que los apoya a ustedes, Cábatelo. La calificación que voy a dar no es porque yo la esté obsequiando ni regalando. Ellas se la ganaron y no me den las gracias, ellos se la ganaron. Gracias. Me estaban diciendo hasta de lo que me iba a morir, pero no importa, yo sé que la gente se apasiona. Claro. La semana pasada, cuando se salvaron ellos, me decía la gente, Latin, muchas gracias. Digo, yo no los salvo, ellos se salvaron, claro. Y agradézcanles el trabajo a ellos, que son los que se lo merecen. Gracias. Gracias. El valor de la amistad. Es un libro que escribiré próximamente. Karenka. Vi Jive, vi paso base, vi interpretación, vi traslado en el escenario, vi limpieza, incluso las cargadas que hicieron. Sí hubo limpieza. Sí hubo limpieza. ¿Saben por qué? Les voy a decir por qué. Les voy a decir por qué y lo voy a explicar. Esta coreografía y esta puesta en escena no es una puesta en escena de pies extremadamente estirados. Como están viendo, están vestidos como de clown. Por lo tanto, las cargadas y todo no son hiper estiradas. Las cargadas que hicieron efectivamente son como así, porque no es el estilo que están haciendo. Por eso es así lo que hicieron. Eso es lo que yo vi a nivel coreográfico en el escenario, ¿no? Vi esto. Gracias. El valor de la amistad empezaré a escribirlo el próximo mes. Liz Vega. No tengo más que decir que lo que dijeron mis compañeros. Gracias. Señor Mario Besares, contrólelo, chicos, señor Mario Besares. Bueno.